Me llamo Juan, tengo 19 años y estudio arquitectura en La Plata. Si me preguntan cuál es mi deseo, empezaría diciendo, quiero ser. Quiero ser porque esta sociedad me hace sentir que no soy, o lo que es peor, que lo que soy aún hoy está mal. Desde chico me siento así. A medida que fui creciendo entendí que me gustan los chicos. Como a los 15 años me di cuenta de que gustaban los hombres. Nada, estaba en la escuela, yo soy del sur. Me di cuenta a los 17, 18 años, hace 6 años atrás. Estaba de novia, hacía un año, con un amigo. Y empecé a tener dudas, me confundí con una amiga. Pero lo sabes, yo creo que lo sabes. Siempre, desde chico. Ahí sentí toda la presión en el cuerpo, en la mente, porque me hicieron creer que eso está mal. La sociedad lo ve mal. La sociedad tiene al homosexual como una enfermedad y eso te hace creer de que vos estás enfermo. A mí me llevó al punto de buscar centros de rehabilitaciones para homosexuales. Es una cuestión social, que capaz que te traba, o algunos amigos que, bueno, que son expresamente homófobos. No puedo evitarlo, tengo miedo. A mí me parece que el miedo nos acompaña siempre, es nuestro más directo y fácil aliado. Lo primero que podemos sentir todos es miedo. Es una herramienta que está al alcance de nuestras manos siempre. Tuve muchos miedos. Cuando empecé con las dudas fue el miedo de decir si estaba bien o estaba mal. Y ya cuando lo empecé a asimilar, como cuando afirmé lo que me pasaba, de que tenía atracción hacia alguien de mi mismo sexo, empezaron los miedos más fuertes. El miedo del que dirán, miedo de que tu familia no te acepte, miedo de ser rechazado, miedo de perder. Yo creo que miedo de perder cosas, miedo de perder tus amigos, miedo de que se te cierren puertas, miedo de que te discriminen, miedo en el laburo. ¿Cómo va a ser la mirada de tus jefes, de tus compañeros, en las facultades, en los grupos de estudio? Y miedo del futuro. Bueno, rechazo, a que te apunten con el dedo. He leído un montón de situaciones y que son sabidas por todo el mundo, que hay mucha violencia, mucho maltrato, han pegado a gente por ser gay. El bullying es... todos lo sufrimos. No todos sufrimos la gran carne, ¿no? La sangre en la cabeza. Los homosexuales sufrimos esas cosas. A mí también lo que me daba mucho miedo era mi familia, no solo el círculo de mis papás y mis hermanos, sino el hecho del resto de la familia. El hecho de las amigas es un tema de que vos lo contás y por ahí sí lo toman bien, pero está el hecho de decir, me va a mirar con otros ojos, de que vas a dejar de compartir cosas porque al decirle que sos homosexual van a pensar que por cambiarse delante tuyo o por dormir juntas o lo que fuera va a pasar algo, como que eso también genera miedo. Yo creo que el miedo más grande es al perder a la gente que uno ama por eso, porque te genera culpa. Empezarías a sentir la culpa de, uy, no me quieren más por culpa mía, porque soy gay, porque soy homosexual, me dejaron de querer, o me dejaron de aceptar, o se alejaron de mí por culpa mía. ¿Por qué? Yo tendría que estar con una chica y así sería aceptado. A pesar de que en estos años encontramos unas normativas jurídicas que nos resguardan y se trata de romper con las barreras de lo diferente, hay muchos jóvenes que, como yo, tienen miedo a salir a la calle y discutir la heteronorma. Las personas que somos homosexuales sufrimos mucho porque es una etapa en la cual vamos descubriéndonos y es un cambio muy grande porque nosotros es como que de una estructura en la cual nos criaron también lo tenemos que romper y asimilarlo. La primera tarea de un niño homosexual es deconstruir lo que se dice a sí mismo, que no es más que la repetición o la sumatoria de lo que ha escuchado en su casa. De construir ese mensaje es una larga tarea para aquellos niños que crecen en contextos homofóbicos. Algunos no lo logran nunca. Me acuerdo que ese 2010, cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, sentí un alivio muy grande. No solo por mí, sino por todos. Pensando que iba a poder salir a la calle con tranquilidad, de la mano con mi novio.
Yo creo que estamos viviendo un momento de pliegue en la historia, puntualmente en materia normativa, en cuanto a su legislación vigente, ha dado un paso decisivo, ¿no? Las dos leyes que todos conocemos muy bien son leyes súper importantes, como la ley de matrimonio igualitario, y en segundo lugar, una ley revolucionaria desde todo punto de vista, como la ley de identidad de género, que es la mejor en el mundo en lo suyo. Las leyes, como paradigmas, como herramientas, como andamiajes jurídicos, que cuando cambian, cambian porque cambió el paradigma, pero a veces leyes como las de matrimonio igualitario se adelantan o están en el borde de ese cambio paradigmático en el cual todavía el sistema, el cambio sistémico, está en esa transición. Pero no fue así. Sentí todas las miradas sobre mí, que era el puto, el diferente, el excluido. Otra vez, el miedo. Tengo miedo de salir con mi verdad a la calle. Aún siento miedo del qué dirán. Pero no quiero bajar los brazos. Yo tengo un claro quién soy, pero le temo los parámetros de quién debo ser. Entonces, cuando vos te mirás al espejo y decís, bueno, soy homosexual, y lo asumís, como que no se te viene el mundo abajo, pero se te cambia totalmente. Se te cambia totalmente el paradigma de lo que la vida es. Empezás a luchar con todo lo que tenías adentro. Que tenés que ser un buen nene, buscar una buena nena, casarte, tener hijos, el perro, la casa, el auto, y a mamá y a papá darle nietos. Y te mirás al espejo y decís, uy, todo eso no va a pasar, o al menos no va a pasar como a mí me lo enseñaron. Chocás con el tener que decírselo a tus viejos también, porque son ellos los que te inculcaron todo eso. Como que tenés que decirle, bueno, mamá, papá, miren que lo que ustedes desearon para mí, como lo desearon, no lo van a tener. Lo van a tener un poquito cambiado. Más cuando uno es mujer, es como que el padre tiene idealizado de la hija con el vestido blanco, el novio que sería el príncipe, los nietos. Y cuando uno se los va a contar, es como que les rompemos toda la estructura. Creo que nos generan más miedo todavía el rechazo o las palabras que los padres utilizan al no poder entenderlo o no poder asimilar lo que nos pasa. Ante estas presiones, estos miedos, todavía no estoy seguro de contárselo al mundo y no paro de preguntarme qué tengo que hacer. Bueno, los chicos que por ahí les cuesta un poco más contarlo, darlo a conocer, y les recomendaría que, bueno, que lo hagan, porque qué sé yo, o sea, no podés vivir en una mentira, o sea, la verdad, tarde o temprano tiene que salir a la luz y contarlo, qué sé yo, a veces cuesta más, un poco, a veces menos, pero es como que la sensación de decirlo y ser lo que uno es y vivir lo que uno es, se siente como que te sacas una mochila de encima. Te estás reprimiendo y no estás siendo vos mismo, porque hay veces que querés hacer un comentario o querés contarle a tu familia la felicidad que tenés y no podés. Entonces esa felicidad no es una felicidad completa porque pones la felicidad con el miedo y con el prejuicio y la opacás. El miedo sirve nada más que como mecanismo de defensa, sirve para defendernos, para protegernos. El miedo es positivo. Bajo ningún punto de vista el miedo tiene que ser algo negativo. Y menos hoy en día, menos hoy en día. Ser homosexual no es ningún delito, no estamos matando a nadie. No estamos haciendo nada malo, simplemente estamos eligiendo diferente. En una elección más de tantas que hacemos en la vida. Lo más probable es que la persona a la que más miedo tenías de contárselo es la que va a venir y te va a abrazar. Y te va a decir, ya lo sabía. No pasa nada. Está todo bien. Incluso los padres. Los padres son los primeros en saberlo y los últimos en enterarse. Siempre, a lo largo de la historia, los padres se debieron a la tarea de aggiornarse porque sus hijos nacen en otros tiempos. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros hijos. Y no ser parte del problema. Les digo sí que tienen que hacerlo, de lo contrario la existencia es insoportable. O sea, es decidir entre una existencia soportable, entre una vida más vivible, no digo que sea la mejor, pero es una vida más vivible, y una vida adversa de principio a fin, tensa e irresuelta minuto a minuto, todos los días de tu vida. ¿Miedo? No.
Miedo hay que tenerle al cuco que está dentro del ropero. Nosotros no tenemos que estar en el ropero. Para nada. Lo que falta es tiempo. Que nuestra cultura asimile estos cambios que hemos construido. Entonces, la sociedad va a ir avanzando. Hace falta decirlo más, ejercerlo más, utilizar más los derechos, defenderlos. Necesitamos más voces para interpelar en todos los sentidos. Es muy importante dar testimonio de nuestras historias de vida para que ustedes puedan elaborar sus propias conclusiones. De esta manera, podemos hilar nuestras vidas hasta alzar las voces y lograr de una vez por todas que la sociedad cambie. Anímate a contarlo. Anímate a hacer. Sombras, no vas a encontrar lo que tú buscas, nunca jamás, abrazando tu destino saldrás.